el director de la institución, de cómo se está llevando a cabo este proyecto y la relevancia que ha tenido para nosotros en la institución, porque contra todo pronóstico deja de ser utópico este proyecto y se convierte en una realidad en la institución. Más que nada, sobre esto estaríamos basando. Primeramente, queremos manifestar que la construcción de este proyecto ha sido resultado del análisis crítico y del trabajo educativo ya de algunos ciclos escolares pasados y que se logra concretar en este ciclo escolar. También hablaremos concretamente de la metodología, como inicio de la metodología que se ha utilizado para abordar este proyecto, que en ello radica su importancia y su éxito. La escuela secundaria, con su característica de escuela grande con 21 grupos, generó diversas problemáticas educativas derivadas del análisis, las cuales se concatenaron en un tema generador y se les dio solución a través de una red de colectivos. Esta red de colectivos, la verdad que utilizamos los proyectos enfocados a través de la teoría y pedagogía crítica y utilizamos la metodología de proyectos. De esta manera nos dio como resultado una serie de proyectos en los diversos colectivos, los cuales dan solución de manera integral a diversas problemáticas, no solo a una, sino a varias en la institución. Esto desde tres ámbitos, desde el ámbito pedagógico, desde el ámbito administrativo y también comunitario. Una vez que organizamos los proyectos, se inició su implementación en diversas fechas y espacios, y bajo esta implementación se obtuvieron, que es prácticamente lo que nosotros queremos mostrarle, bueno, en la gráfica de la red de colectivos que tienen ahí, es la manera en la que nosotros trabajamos y cómo estamos solucionando de manera integral los problemas educativos que tenemos en la institución. Esa fue la metodología que utilizamos. Y bajo esta implementación se obtuvieron evidencias. Voy a pedirle a mis compañeros que pudieran pasar un video rápidamente para no cansarlos, es muy corto. Las evidencias de cómo sí se puede implementar este proyecto derivado del PTEO, sí se puede implementar en las instituciones. Por eso para nosotros radica la importancia de que lo conozcan las autoridades educativas, de que se pudiera estar integrando en la Ley Estatal de Educación. Vamos a ver un video rápidamente. Esos son los proyectos de los colectivos. Tenemos español, estamos solucionando desde varios ámbitos, les decía, español, matemáticas, ciencias, se integra el personal de administrativo y de apoyo, los padres de familia principalmente, por eso es que están aquí con nosotros. También integramos a los alumnos, entonces estamos haciendo un trabajo para nosotros muy importante porque nos ha dado resultados tangibles. Ahora, pues rápidamente queremos darle la importancia de su implementación porque estos proyectos funcionan bajo principios éticos, por lo tanto, los compañeros aluden a la responsabilidad, se trabaja mayormente con solidaridad en los alumnos y padres de familia, también se trabaja la colaboración, la convivencia con todos los actores educativos, se trabaja bajo la ayuda mutua, mayor compromiso, hace más integral humana la educación. También nos permite vincular la realidad del contexto con el currículo flexible de las asignaturas, tomando en cuenta los saberes y conocimientos populares y comunitarios. Vincula a los padres de familia con la escuela y los hace partícipes de la educación de sus hijos. Permite también trabajar un proyecto incluyente y transdisciplinario. Existe mayor comunicación e integración con el Comité de Padres de Familia. Existe mayor concienciación de los colectivos disciplinarios intraescolares.
También se fortalece la profesionalización, brinda también oportunidad para el fortalecimiento y desarrollo humano en los estudiantes y padres de familia a través de diversos cursos y conferencias que estamos llevando en la institución. Pero también esto genera necesidades que en estos momentos son financiados por la institución y los padres de familia. Este proyecto funciona, para nosotros ha sido importantísimo, pero como todo proyecto tiene sus necesidades y es en esta parte donde queremos prácticamente el apoyo y el por qué se tenga que estar incluyendo el proyecto educativo, el PTEO, en las leyes estatales. Voy a darle la participación a un padre de familia para que no sea nada más la participación de nosotros y del director de la escuela. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación. Soy la señora Berta Edith Pérez Cortés. Vengo en representación de los padres de familia de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet. Nos ocupa, como a todos ustedes, el tema de la ley de educación. Estamos cansados de aportar económicamente cada periodo escolar más y más. Cuando las diputadas aquí presentes no me dejarán mentir que el recurso existe, lo hay, sin embargo, hay más pero. Nos hemos encontrado con que venga mañana infinidad de requisitos, vaya hasta Oaxaca, etcétera. Al saber que la educación es pública, laica y gratuita, gratuita entre comillas, porque no me dejarán mentir los padres, que ya estamos cansados de tanto que nos exprimen. Sin embargo, en mi escuela, los maestros, alumnos y padres estamos involucrados todos. Los maestros están trabajando muy positivamente al 100% con la educación de los jóvenes, dándoles el conocimiento y rescatando los valores, que es lo principal para los padres, de donde de ahí partimos para la buena educación. En esta escuela los maestros enseñan valores, lectura, danza, música, están retomando nuestras raíces. Invito a los padres a que cambiemos lo que tanto hemos manejado por años. La educación es una ocupación de triángulo, nos decían. Tres, alumno, padre, maestro. Mentira. Para mí, si vamos a basarnos en matemáticas, ocupamos un cuadro. ¿Sí? Un cuadrado donde involucramos al padre, alumno, maestro. ¿Qué nos hace falta? El gobierno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El gobierno no se ha involucrado al 100%. Me encantaría que en las escuelas, así como estamos ahí presentes los padres, los alumnos, los maestros, también estuviera ahí un miembro, un integrante del gobierno, para darse cuenta de la falta, de la carencia, de muchos factores. Lo malo lo desarrollamos fácil y rápido. Lo bueno es un proceso largo, difícil, donde caemos. Pero los invito a todos aquí presentes que debemos insistir. El reto es de todos. Maestro, prepárate, sigue luchando. Padre, involúcrate. Diario, gobierno, autoridades aquí presentes, aporten, sean ustedes mismos, basta de tanta corrupción. Alumno, recibe con responsabilidad para después dar. Como ama de casa, quizás no esté tan preparada en cuanto a leyes,
pero solicito a las autoridades que corresponde que hagan más por los padres y tutores de familia para que ya no nos sigan exprimiendo. Gracias.